25 kilómetros es la distancia que se recorre desde La Paz, Puerto de Ilusión, hasta la playa más tradicional y popular de la bahía, el Tecolote. Vamos a llegar al punto de los lobos marinos. De esta playa parten varios tours hacia el complejo insular Espíritu Santo, donde el ecoturismo es la principal actividad que realizan los visitantes. En trayecto de 8 kilómetros se llega a la isla. En el recorrido se puede apreciar la diversidad marina que va cambiando mientras más se le acerca. Recientemente se celebró el quinto aniversario de esta zona como un área natural protegida. Más tarde se nombró Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde entonces, la isla está en resguardo de todo peligro que aceche el ecosistema casi intacto. Espíritu Santo es una isla grande de 102 kilómetros cuadrados. Se localiza a unos 20 kilómetros al este de La Paz. Por su proximidad con la bahía, es la isla más visitada del Mar de Cortés. Está llena de vestigios prehispánicos de los indios huaycuras y pericúes. Se dice que también fue escondite de misioneros. Rodeando la isla por el este, se llega a la Lobera. Principal atractivo del viaje es la temporada de alumbramiento. Las colonias están en descanso. Podemos apreciar un gran número de crías que son protegidas por el macho dominante. Comentan guías que son alrededor de 450 lobos marinos en la reserva, los cuales están acostumbrados a interactuar con el hombre, claro, con sus respectivas distancias. Es la primera escala en el recorrido y también el primer chapuzón. Saliendo del agua, nos reintegramos a la ruta. Curiosamente pasamos por el Arco La Paz. No es tan grande como el de Cabo San Lucas, pero sí muy representativo para la isla. Cerca del mediodía decidimos descansar un rato y fuimos a una de las playas consideradas como una de las más bellas del país, Ensenada Grande. La claridad del agua, los contornos del paisaje, una caminata por los senderos de la isla y la apreciación de miles de formas rocosas se contrastan con un día inolvidable. El turismo explora las zonas rocosas, pero esta vez snorkeleando. Hablando de zonas rocosas, este complejo insular también se caracteriza por las diferentes figuras abstractas y parecidos que se pueden encontrar durante el recorrido, formas de animales e incluso hasta formas humanas, como el caso de la máscara de la noche triste, llamada así por los pescadores. El paseo concluyó en la zona de arrecifes, donde una vez más descubrimos el mundo submarino. La isla Espíritu Santo es más que un paseo, es la oportunidad de conocer la naturaleza en todo su esplendor. Patrimonio abierto al mundo, donde la preservación y la exploración se fusionan en un turismo alternativo. Isla Espíritu Santo, orgullosamente mexicana. Una expresión más de Baja California Sur.